dominicano comete un error, inmediatamente nos hacemos eco. Sí, señor. Porque cada dominicano que está fuera de aquí es como si fuera, como si representara a nuestro país y nos representara a todos. Jay Espaillat, el padre Jay, 45 años, es el primer arzobispo de origen dominicano de la iglesia San Antonio de Padua en el Bronx de Nueva York, con una particularidad sumamente interesante. Y es que el hombre manda o lleva el mensaje a través de la música urbana o el rap. Vamos a escucharlo al principio para que ustedes escuchen la novedad de este hombre. Yo quiero dejar de ser engreído. Yo quiero cantarte, yo quiero alabarte, yo quiero amarte y ser constante como tú has sido por los siglos de los siglos. Por eso pido para estar bendecido. Deseo entregarme completamente a tu hijo. Por eso pido perdón como el buen ladrón. Que todo el mundo se prepare para alabar a mi Cristo. No está en esa clase de música. No te vas a relacionar con los jóvenes. Es lo que ellos están escuchando. Ese es el mensaje que tiene Joseph Espaillat. ¿Pero cómo que el obispo? Porque la católica no tiene obispo si no son nombrados por Roma. Sí, él es arzobispo. Fue nombrado recientemente como arzobispo. ¿De la católica? Sí, de la iglesia católica. Okay. Joseph Espaillat. Ah, ¿de la católica? De la iglesia católica, sí. Es un padrecito. Y la novedad de todo esto. Lo raro es eso en la católica. Sí. Eso está estricto. Porque el evangélico un poco más abierta. Hacemos un poquito más con ese asunto. Le dicen, lo conocen como el padre Joseph. Aunque el papa no es ortodoxo, o sea, un papa que sigue alineamientos poco ortodoxos. Jamás como Juan Pablo II, que ese sí rompió esquema. Una vez dijo que el que quiera comer carne en Semana Santa, que coma. El Viernes Santo. Y dijo el Viernes Santo, correcto. Que el infierno no existía. Dijo, atención banda, dijo que el infierno no existía. Que no era él quien para juzgar a aquellos que tengan una preferencia sexual distinta, porque Dios lo iba a seguir amando Juan a todos. Pablo II, un revolucionario. No sé. Si comer carne malo, entonces los haitianos se ganaron el cielo. ¿Qué pasa? Pero espérate, ¿por qué? No, me llama la atención. Es un problema cultural también y religioso, pero además desde la religión no se puede ser excluyente. Y yo creo que si lo que quieren es que llegue el mensaje y ese es un recurso y estamos en estos tiempos, pues es válido. Yo creo que yo lo veo muy bien. Claro que sí. Eso es lo que me llama la atención y sobre todo la línea que él utiliza en el beat de rap, que es actualizada. Y el mensaje incluso ha salvado muchas vidas en el Bronx y ha apartado a los muchachos. ¿Sabe de dónde? De las pandillas y de la drogadicción. Eso es lo importante que hay pues que destacar. Mira, es un momento, vamos a seguir. Sí. A propósito, esto es Teodoro Escaño, que nos tiene esto de lo que a veces son las falsas revelaciones. Uno tiene que detectar, hay un hilo ahí, hay profetas. De hecho, yo tengo gente cercana, profetas de Dios, ¿no? Pero también hay gente del otro lado, o sea, hay de todo. Tú no tienes que identificar de dónde viene, si es luz o es oscuridad, y estar muy atento a las falsas revelaciones. Vamos a ver esto que nos tiene Teodoro Escaño. No sé si ya estamos listos, sí, que lo había visto ahí. Por eso lo preanuncié. Con mucha luz, siempre Teodoro Escaño da en el punto y trae este trabajo para nosotros. Acerca de tanta gente que se está vendiendo como profeta, pero es representante de otra cosa contraria a lo que se dice. Sí, señor. Teodoro una vez hizo algo, una campaña de alguien te ayuda a pensar. Uno tiene que tener cuidado con lo que llega al oído de uno. A veces hay fantasmas, a veces hay mensajes distorsionados. Uno tiene que identificar lo que viene al oído. Por eso a veces ustedes ven suicidios, ven gente que asumen iras. O sea, lo que viene al oído, identificarlo. Por eso hay que tener a Dios dentro para saber reprender eso. Pero vamos a ver.